¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de su podcast Tabú, donde nada es como ustedes lo imaginan. Comenzamos. ¿Qué onda, amigos? El día de hoy estamos de manteles largos, amigos. Hay un súper invitadazo que tenemos, una primicia el día de hoy. Ni nada más ni nada menos que mi amigo. Su amigo Humberto, para servirle, mi compa. Aquí ando un poco nervioso el Humberto porque es su primera vez, como les digo. Y no quería, lo tuve que convencer. La neta, pleda, me convenció. Él sabe cómo, pero pues, como les digo, ando un poquito nervioso. Pero va a salir todo esto para ustedes. Amigos, el conejo aquí anda contado, ¿verdad? Hablando por teléfono, para que vea, le vale madre. Como ella lo hizo, ¿no? Dice, ah, no hay pedo. No hay pedo, pero el viejo ahí se la avienta. Son mundiales la de él, pues. ¿Y cómo has estado, Humberto? Que cuenta la buena vida y la poca vergüenza. La neta, bien, gracias a Dios, bien. Así nomás te lo voy a decir bien, pues. Me siento bien, ando bien, todo. Se podría decir que ahorita está Humberto en su prime, en su mejor momento. En su prime, cuando jugaba fútbol, que era el momento exacto, así me siento. O sea, que ahorita te sientes como cuando jugabas fútbol, pues, o sea, que recuerdas buenos momentos que tú decías, oh, yo soy una verga jugando fútbol. Así me siento. ¿A poco sí eras muy verga jugando fútbol, güey? No, nada de eso, pero pues, llega un momento donde te sientes bien, pues. Ah, o sea, como que era tu deporte favorito, sí, y te sentías en lo tuyo cuando estabas ahí, te olvidabas de todo. Ajá, así me siento ahorita. ¿Y por qué te sentías muy libre, güey, cuando jugabas fútbol, o te sentías muy a gusto? Porque en ese rollo nomás piensa uno en eso, pues. ¿Sí me entiendes? Olvidas todos los problemas, sí, que tenías. Sí, pues nada más te enfocas en ese rollo y olvidas todo lo demás, olvidas todo el entorno, todos los problemas, todo el asunto, pues. ¿Y cuál era tu posición favorita? ¿Qué te gustaba jugar ahí cuando jugabas fútbol? Mi posición favorita era contención y la defensa lateral derecho. ¿Y no? Eso eran las dos posiciones favoritas mías. ¿Y si era bueno? Pues dos, tres, pues no, ¿para qué me voy a...? ¿Entiendes? Sí, pues nomás era para jugar, pues. Sí. Pero pues lo bueno que, como tú dices, te hallabas ahí y era tu posición que te gustaba. ¿Y cuál era tu equipo favorito o es tu equipo ahorita el favorito? El América. ¿Vas a la América? El América. Desde morrillo. El primer partido que yo miré jugar fútbol así en la tele fue el América. ¿Y contra quién fue? No me acuerdo, pero yo me acuerdo que eran los tiempos de Cuauhtémoc Blanco, el Piojo López, el Clever y todo ese rollo, pues. ¿Y si te aventabas tú acá los festejos como el Cuau? Sí, cómo no, pues uno cuando está morrido, pues eso es lo que hace, pues. Entonces, de morrido te gustó porque mirabas mucho a la América. Sí, pues. ¿Y ya sabes, ganó o perdió? Ganó, pues yo me acuerdo que ganó. Por eso terminaste bien piñado, ¿verdad? La neta que sí. ¿Y cómo era ahí practicar deporte donde vivías? Porque vivías en un rancho, ¿no? Sí. Como lo dijo el conejo ahorita, él vive en San Blas y un ranchito antes. Se llama Santa Fe, saludo ahí para toda la raza. Toda la gente ahí que yo sé que me estiman y yo los estimo a todos. Porque pues ellos me vieron desde morrido ahí, pues. ¿Y eras desmadroso o eras vago? No, siempre fui un morro serio. Lo que me decían hacía y hasta ahí, pues sí me despabilaba dos, tres veces ahí, pero pues, cerezón uno, pues. ¿Y no eras peleonero en la primaria? No, pues. ¿Eras tranquilo? Era tranquilo. Sí, o eras de los morrillos que eran llevadillos, la verdad. No, pues sí, pues llevadillo ahí con la plebada, con sus amigos nomás, pero no era manchado, pues. ¿Y no te echan carrilla por el labio, güey? Pues, siendo estoy sincero, sí, güey. Típicos morrillos, sí, cagapalos, pues, ¿no? Cuando uno está morrillo, pues, y los morrillos a veces son crueles. Sí, güey. El sea, gordo. No quería llegar a ese punto yo, porque son niños, pues. Sí, sí. Pero llega un punto donde sí es cierto, pues. Pero ya de grandes, pues, dices, ni pedo, pues, que los morrillos, como tú dices, que los morrillos no saben, güey. Son inocentes y lo, sí, que escuchan, pues, o ven. Y sinceramente, güey, pues, tú dices, los niños son crueles, güey. Pero, fíjate, Es muy diferente, yo creo que la carrilla de antes a la de ahora, güey. A la de ahora, sí, yo creo que no la aguanta nadie, güey, no, ¿verdad, nadie güey? Nadie la aguanta.
Pero tú también, como te digo, en ese tiempo, güey, tú te echan carrilla por esa condición, pues. En ese tiempo, te voy a platicar, yo. La etapa más difícil para mí en este rollo, como dices tú, yo no lo miro como un problema, pues. Uh-huh. Yo lo miro como... Sí, es normal. Normal, pues. Pero en esa etapa de la primaria fue la etapa más difícil para mí, pues. Simón. Que ahí sí se pasaba de lanza la gente, pues. Simón. Hasta gente grande, pues. Que yo sé quiénes son y pues hasta ahí nomás. Sí, güey, pero ¿por qué, güey? Porque tal vez te miraban morrillo y decían, ay, ¿qué me van a hacer? Y es como tú dices, lamentablemente vivimos, no sé, güey, en una posición que es siempre el más fuerte, la ley del más fuerte, güey. Ajá. Y uno como morrillo, güey, ¿por qué le puedo decir? Imagínate. Pero pues te digo, en esa época tú tenías el problema, ¿no? Pero en esa época era como la carrilla a flor de piel de que todo el gordo era el gordo. Sí, pues eran así como típico, pues era lo de... Pero ahora es otro rollo. No, güey, ahorita no, ahora está bien, no. Cabrón. ¿Sí te funan en todo lado demás. Por eso? Y sí, güey, y tú, güey, cuando pasaste esa etapa de la primaria... Tenías tu grupito de amigos con los que te refugiabas más, ¿no? Porque no creo que de todos los morrillos sean igual de culeros. De hecho, siempre los amigos de mi primaria, de hecho les hablo ahorita, pues... Son los que aún conservas. Sí, pues, o sea, ya no es como antes, pero pues ahí siguen, pues. Porque siempre hemos sido amigos, pues. Y esa madre, güey, cuando tú empezaste a hacer videos, güey, y ya te empezaste a hacer un poco conocido... ¿No se te acercó gente, güey, de la que te antes no se trataba mal o te hacía bullying o te echaba carrilla? Y no sé, como que te hayan querido amiguear como si toda la vida te hubiera tratado bien. Mira, güey, uno no es malo, güey. Yo, la neta, no soy malo ni rencoroso. Ni nada, güey. Si a mí tú te me acercas y un saludo, Simón, todo bien. Pero yo sé y recuerdo cómo está el rollo de antes, pues. Y, pues, hasta allí, pues. Tú trazas tu límite. Sí, pues. Yo sé la gente que se portó mal y la que se porta mal con uno, pues. Uh-huh. Pero yo siempre he sido buena gente y la raza que me conoce sabe cómo soy, pues, en verdad. Simón. Y verdad, güey, para que sepa la gente que, pues, desconoce de este tema, güey, y no vaya a caer en los mismos prejuicios de otras personas. Esta condición que, pues, él tiene, pues, hay muchas personas que... es de nacimiento, ¿verdad? Sí, afirmo. No porque hayas tenido un accidente ni nada. Pues es de nacimiento. O sea, pues así nació uno. Me operaron cuando que tenía estaba chiquito. No, pues, para decirte yo que si me acuerdo, pues no. Pero me platica. Simón. Y me acuerdo yo que... Pues mi mamá me dice, pues, sí, que cuando me llevó al rancho, pues era una cosa, o sea, no había mirado ese rollo, pues, ¿sí me entiendes? Y la gente iba y me miraba, güey. Cuando estaba chiquito, dice, sí, que yo no me miraba en ese rollo, pero... La ignorancia, ¿verdad, güey? De aquellos tiempos, wey, desinformación, sea, ignorancia, sí, pues, wey. Pero... O sea, todo normal, pues. O sea, nada, como que la gente era... La curiosidad, sí, pues. Sí, pues, la curiosidad de cómo... Pero por eso te digo, es que... No, o sea, yo digo la ignorancia no por el aspecto de que esté mal. La ignorancia de no saber por la desinformación que antes no había... Antes no había tanto, sí. Tanta información como ahorita, pues. Sí, ya ves que... No, güey, y eso... En ese tiempo, que cuando ¿tú cuándo naciste? 98. 98, imagínate, güey, de los 50, de los 40, güey, no, un brujería o alguna mamada. Hasta la gente, pues ya ves que la gente que nacía de otro color o algo, güey, sí. Era un trato diferente, pero gracias a Dios, güey, pues todos somos iguales, güey, porque sinceramente de las capacidades intelectuales y otro, o sea, está súper bien, ¿verdad, cabrón? Porque eras bien listo, eres bien trucha. Pues ya tú, o sea, tú ya miraste cómo está el rollo, ¿no? Simón. Pero te voy a platicar, pues, como te digo, este rollo nunca lo he mirado como un problema. Simón. Te digo, ¿por qué? Porque me lo enseñaron, pues. Sí, a huevo. Porque uno cuando está morrido, prueba, la neta, ¿cómo les puedo decir? Sí se siente gacho, pues. Se siente que, pues, que te encarrilla y todo ese rollo. A la verga, uno la siente. Uh-huh. Y ya de cuenta que mi mamá, le tengo que agradecer mucho a ella, le mando un abrazo. Ella siempre ha sido el pilar de aquí, pues, de su amigo Humberto. Mi mamá siempre ha sido el pilar, pues. Sí, man. Y ella me enseñó que no era un problema, pues.
¿Entiendes? Problemas son los que uno mismo se traza, sí, ¿verdad? Pues, haz de cuenta, güey, que este rollo me llevaron mucho a terapia y todo ese rollo. Y yo me agüitaba, güey. Uh-huh. Yo le decía a mi mamá, pero pues yo, ¿por qué, pues? Y ella me decía, hijo, pues es que tú no tienes un problema, me decía. Y ya, o sea, no por... Pero fíjate, fíjate de otras personas, otros niños. Mira, tú puedes caminar. Simón. Tú puedes hacer esto, aquello. Y ahí, imagínate uno niño, güey, de 5 años, 6 años, güey. Comprender esa magnitud, güey. Sí, güey. Que es cierto, yo no tengo ningún problema, pues. Y mucha gente, la que no me conoce o algo, juzga, pues. Sí, güey. Es que te digo, es muy fácil, güey, juzgar a personas, güey, que son diferentes. ¿Por qué? Porque simplemente desconocemos de su vida. Por ejemplo, güey, yo tengo, güey, un niño, güey, de... va a cumplir 5 años. Y mi niño, güey, está diagnosticado que es autista de alto rendimiento. Y yo sé, güey, lo que me espera, güey. Y desde eso, desde chiquito me ha esperado algo mucho más difícil que otras personas, güey. Está perro, güey. O sea, porque yo ya... trato, güey, de estarme informando en su mundo. Gracias a Dios, güey, yo siempre he sido una persona muy abierta, güey, con eso. Yo he tenido, güey, hasta ahorita que ya estoy grande, yo ya sé lo que es el autismo, el Asperger y todo, pero yo me doy cuenta que tuve, güey, amigos, güey, con esas condiciones, güey. Y no te dabas cuenta. Y no me daba cuenta, güey. Y hasta la fecha, güey, ahora que estoy más informado, digo, y entiendo, digo, ah, con razón este cabrón, pues... Era así, yo no lo entendía, o esto, o el otro, pues. Sí, y la neta, güey, mi morrillo, güey, es una verga, pero, pues, te digo, tiene esta condición, y sí, como que es un poquito más retraído en lo social, de que no le gusta convivir con demás gente. Y digo, pues, ni modo, si así le tocó a él, pues, ni pedo, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo y hay que echarle para adelante, sí. Y la neta, yo nomás que agüitarme estoy, digo, vaya, pues, es algo... interesante para su vida y pues también me alegro de que va a ser en lo que él se enfoque, en lo que él le guste, va a ser una verga, pues. Porque son bien dedicados. Sí, güey. Es como que es cuestión, güey, de que de nuestros padres, güey, nos eduquen desde morrillos, güey, que tal vez no todas las personas somos iguales, pero tenemos que tratar de ser empáticos, güey. Sí, puedo tratar. O sea, a mí siempre me han enseñado... Y uno sabe tratar a las personas a como te gustarían que te traten, pues. Sí, ¿entiendes? Sí. Y eso te va a abrir muchas puertas. Porque obviamente yo voy a llegar contigo, no te voy a tratar mal, pues. Porque, pues, ¿cómo voy a tratar? ¿Cómo voy a querer que tú me trates mal a mí? Pues sí, no. Sí. Es el chiste llegar como todo, como uno y es todo. Sí, y ya, pues, ya sobre la marcha las esencias de cada persona, sí, pues ya. Sí, pues ahí se van conociendo, ya se van tratando y... Y todo fluye, pues. No, y qué chulada, güey, que te haya dado tu mamá, la neta, esa educación y que haya sido un sostén muy grande, güey, sí, para, wey, tu estabilidad emocional, güey. Lo que es mi mamá, güey, la neta, mi respeto y... Y qué bueno que va a estar viendo este podcast, sí, y pues, bien orgulloso. Ya te lo ha dicho, me imagino, muchas veces que está bien orgulloso de sí, ti. Sí, porque... Sí, güey, pues mi mamá es otro rollo, güey. ¿Y qué sientes, güey, cuando te dice eso, güey? No, pues... Desde morrío me dice, pues, pero... Se siente otro pedo, pues, de que tu mamá te diga, pues, de que está orgullosa de ti. Obviamente yo no le puedo dar lo que le quisiera dar, pues, todavía. Ojalá Dios me permita y me dé salud para darle lo que yo quisiera y que no le faltara nada, pues. Y se lo vas a dar, compa, sí, pues. Poquito a poquito en el trámite ya estás aprendiendo cada vez con más callo. Y pues es cuestión, como te digo, no, de no desesperarse y verás, güey, que todo, como dice el viejo, todo lo que... quiere, se puede lograr, sí, hijo, a huevo. Oye, ¿y cómo fue, güey, tu vida ya después de que saliste de la primaria, güey? ¿Entraste a la secu? ¿Te llevaste con los mismos amigos? Mira, ¿o güey, qué pedo? Haz de cuenta que en la primaria, güey, pues, o sea, ponle que la sufrí hasta cuarto grado, güey. Sí, man. Que la sufrí así machín, que era carrilla, que todos los días... Era un martirio, ni me gustaba ir a la primaria, pues. Simón. Porque, pues, ¿sabes? ¿Qué pretextos metías, güey, para no ir, güey? Ninguno iba. Pero, ¿no te hacías el enfermo? No iba, pero la neta no me gustaba. No. Ir a aguantar a gente, pues. ¿Sí me entiendes? De ir a aguantar a gente y todo ese rollo, pues. No se hace. Sí.
Y llega un momento, ponle que en sexto, güey, ya que voy a salir de acá de la primaria. La directora, la maestra Hilda, se acerca y me dice: oye, si aquí la sufriste, me dice. O sea, en buen rollo, porque pues ella se llevaba conmigo, pues. Allá la vas a sufrir más, me dice. Y yo me quedé así como de que... Verga, que... Así, pues, verga, pues, ¿cómo de que la voy a sufrir más, güey? Sí, pero ya cantándotela desde antes sin saber la doña, güey. Y ya de cuenta que yo entré, güey, con... Así nomás te lo voy a decir. Sí, me vale verga lo que sea de aquí en adelante con otro chip, pues. Y así fue. De que te valía... Ahora sí lo que me diga me vale verga. Y así fue. Y como te empezó a valer verga, le bajaron de huevos, ¿verdad? Así fue, la neta, pues. Sí, sí, sí. Y dos o tres camaradas te lo pueden decir que así fue, pues. Ajá. Que ya secundaria y ese rollo. Me dejó verga, dijiste ahora sí. De nadie, pues. Uh-huh. Y de te ganaste respetito ahí, ¿verdad? Es que como dice mucho la frase viene, güey, que dice... El valiente dura hasta donde el cobarde quiere, pero ¿qué necesidad hay de eso, güey? Pues si sí, uno vive la fiesta tranquilo y está bien, ¿qué necesidad tienes de que un otro te esté chingando no por sus huevos? Pero también, ¿sabes por qué es esto, güey? Por lo mismo que te digo. Por la atención que tienen... En su casa, güey, que los morrillos, güey, tal vez, imagínate, güey, cómo los tratarían sus papás, güey. ¿Qué rollo traen trabajados ya desde ahí? Y llegan, güey, porque todos sabemos que lamentablemente el humano siempre quiere llegar a desfogar frustración con alguien. Sí, pues, y, con y otra gente. En este caso, con el que menos debo, con el que se lo permita, sí, pues, wey, con el más débil. O sea, dijeras tú a la verga, pues, yo fui culero en ese entorno, pues. En ese entorno, la neta, no, pues. Yo de morrillo, si a mí me decían... Si yo iba a una casa, güey, de visita con alguien, con un amigo o con una tía... Y que a mí me decían, hey, siéntate aquí. Ahí te sentabas. Ahí me sentaba. No me movía, güey. Obedecía solo. Siempre fui bien entendido, pues, hasta la fecha, pues. Sí, sí, sí. No, y qué bueno, güey. Entonces, cuando ya entraste a la secundaria y ya no te dejaste... De nadie, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ahí cuando ya te empezaron a gustar las morrillas, güey? No, pues, esa etapa tuvo chile, la neta. Pero sí es otro chip diferente el de las morras que el de los vatos, ¿verdad, güey? Sí, afirmo. O sea, ya en la secundaria, la neta, fue otro chip para mí, otra vida. Ya no fue como... Ya era otro rollo, era normal, güey. Para la gente ya era normal. Sí, no, no era de que... Nada, güey, era alguien normal para todos, pues. Sí, 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 sí. Ah, ya nomás como que querían un pretexto, como te digo, para estar jodiendo a alguien. Como que ahí era del mismo rancho todos, pues, y todos sí, ya me conocían. Y allá en la secundaria, pues, cuando yo entré, pues, haz de cuenta que yo vivo en un rancho. Uh-huh. Y voy a la secundaria a otro, pues. Y pues ya hay otro entorno, otro mundo de gente. Y todo normal, pues. Nada, la neta, todo fue fluido, güey. Las amistades... Bolitas aquí, bolitas allá, el food, esto, levitas, y así pues. Algo que recuerdes machín en la secundaria que diría, me gustaría volver ahí a la secu y volver a vivir esa experiencia. Mira, güey, te digo, y se lo voy a decir ahí a la plebada, los que son serios, la neta, porque yo era serio, pues era calmadón. Bólense en las clases y todo ese rollo, no hay pedo, pues. El chiste es vivir la... Pero calmada, pues. Es que mucha gente, o sea, dice, güey, que la época de la prepa es la más perra, pero la neta no, la wey. Secundaria es lo más chilo. Sí, güey. La neta. Como les digo, pues yo era alguien muy serio hasta la fecha. Pero pues ya que me conocen, así como mi compa, el Levier, pues ya sabe cómo está el rollo, pues. Y como les digo, ese consejo, si son serios y dicen ustedes, no, pues me va a pasar algo. Destrámpense un poquito. Un poquito para que sientan y conozcan y que nadie les cuente, pues. Sí, güey. La neta. Fíjate, güey, yo empecé, güey, a hacer desmadre, güey, así. Yo era súper serio, güey, de aplicado y la verga. En el aspecto de ser buena persona, pues en la escuela sería desmadroso y eso, pero de que. De o sea, empezar a salir de vago y eso, güey. Lo empecé ya más o menos ya... Ya lejón, grande, pues. Sí, güey. Y sí, digo, chale, güey, sí me arrepiento de no haber empezado más morrillo porque hubiera tenido tal vez más rango de disfrutar esa etapa. Sí, pero la poca que la disfruté, güey, sí digo... Todo el que no vive esta etapa, chale, compa. Porque, güey, yo siento que después de la infancia... Eso es lo más perro, güey. La infancia es algo muy bonito. Pero esto, experimentar, sí, es otro level, ¿verdad, güey? Es otro pedo.
Bueno, ya saliste de la secu y sí tuviste la oportunidad de ir a la prepa o ya ahí concluiste. No, sí, sí fui a la prepa. Fui por los 3 años. Y a la carrera igual. Simón. Llegué, iba a pasar a tercero de carrera. ¿Y no te gustaría terminarla, güey? Pues sí me gusta, sí me gustaría, güey, pero... ¿Por el título para tenerlo, güey? ¿Cualquier cosa? Pues, ¿de qué te sirve un título nomás colgado ahí, pues? Pero, pues, La vida a mí, pa... Sí. En serio, te lo voy a decir. La vida me ha enseñado más que la escuela, pues. No, yo sé. La neta, porque... Si hubiera estado en la escuela yo y ese rollo... No estuviera aquí sentado. No hubiera conocido gente que ahorita conozco. A lo mejor fuera otro mi vida, otro entorno, otro rollo, pues. Tuvieras otro chip, pues. Pero la vida es la mejor escuela, pues. Sí. Porque mira, muchas personas, incluyendo, yo tengo un título, yo soy ingeniero en sistemas y soy... Pero tú eres una riata, güey. La neta, güey. Y no me he dedicado yo, pero yo no me he dedicado a eso, güey. Yo sé que a lo mejor si yo me dedicara, hubiese hecho un sistema chido o algo así, güey. Porque como tú dices, yo soy dedicado a este pedo. Pero, güey, a mí como tú dices, güey, la vida me cruzó a hacer esto, güey. Sí, pues. Y yo sé, güey, cómo me va. Digo, verga, güey, tal vez... A lo mejor ya con el transcurso del tiempo, güey, me hubiera dado la experiencia y tal vez estuviera en este nivel o tal vez no, güey. Uh-huh. Pero yo no hubiese sido tan bien como para estar con un jefe, pues, ¿me entiendes? No, pues que... O sea, ya creciendo te das cuenta de que... O sea, no es por ahí, pues. Ándale, sí. Y muchas, porque me tocó... ¿A ti en qué te tocó trabajar, güey? Antes de ser youtuber. A mí, güey, yo te voy a decir algo desde que estaba... Que tenía unos 12, 11 años, güey. Yo ya chambeaba. Simón, ¿cuál fue tu primer trabajo? Pues típico en los ranchos. Que ir a cortar tomate, que esto y que el otro. Y tuve ahí una chamba de pastorear vacas. Con Chuy Monzón se llama el señor... Que me tocó verlo hace días. ¿Cómo era pastorear vacas, güey? Pues era un rollo que tú te llevabas solo, güey. Nada más... Haz de cuenta que tú le hablabas a los animales, güey. O sea, agarrabas cura nomás con ellos, güey. ¿Pero pues, llevabas perros o algo? No, güey. ¿Solo? ¿Solo? ¿En caballo nada, caminando? Sí. Cuando me tocó trabajar con ese señor, caminando, güey. Nomás se las cuidaba ahí. En su misma parcela estaba uno morrillo, güey. Uh-huh. Que tenía 11 años, güey. ¿Cuánto crees que me pagaba? $30, güey, sí, el día, pues. Sí, era nomás como pa tener algo que hacer, güey. Sí, para aprender tú también, sí, a hacer, wey, algo. Wey. Imagínate, caminaba de mi casa, salía a la primaria, güey. Y me iba entre las parcelas a pie, güey. Son como unos 6 kilómetros diarios, güey, caminaba. Para llegar ahí al rancho donde lo tiene el señor, güey. Simón. Y ahí lo tiene todavía el viejo. Pero qué decías tú, aquí traigo mis 30 bolas. Sí, se los daba a mi mamá, güey. Desde morrillo. Desde morrillo, siempre a mi mamá, güey. Qué bueno, güey, porque dicen, güey, que si tú le das 10, güey, Dios te regresa a 30, güey. Y lo tengo comprobado con eso. Yo también, güey, yo neta siempre apoyando machina a mi jefa. Y después, güey, de eso, de ese rollo, fui paquetero, pleba, también. ¿En dónde fuiste? En la Ley Milenio, de ahí en la Central, en la Ley Umaya y en la Tres Ríos, ahí donde me fue. Es que en la Tres Ríos está perra, ¿no? Yo tenía un amigo que trabajaba ahí también en la Tres Ríos. Ahí, güey... Yo me acuerdo que, pues antes, pues la mamá de uno, con lo que ella trabajaba y todo ese rollo, pues ella me daba que para gastar, que para traer unos tenis, para traer esto. Y yo miraba, güey, en la época de la secundaria yo ya chambeaba, güey. Simón. Salí de la secundaria y me iba a chambear, pues. También por eso, güey, como que... Tu camarada de la secu te han de haber visto con otro chip, pues, ¿me entiendes? También. Yo era bien movido, güey. O sea, era serio, pero yo era movido para mis cosas, pues. Uh-huh. Y yo chambeaba, güey. Yo me acuerdo que ahí fue donde compré mis primeros tenis, que yo los compré, pues. ¿Cómo fue comprarlos? O sea, ¿cómo fue comprarlos? No, pues, era una experiencia bien perro, güey. Haz de cuenta que yo me acuerdo que a un morro, güey, de ahí del rancho de Santa Fe se los miré, güey. Eran unos Adidas, güey. No sé si te acuerdas que eran unos Adidas que traían como muchos hoyos, pues. Ah, abajo, sí, en la suela. Sí, ya te acuerdas. Valían en ese tiempo... Pues imagínate, en tiempo de la secundaria eran $2,300 valían esos tenis, güey. No, un billete como unos 4,000 de ahorita. Y yo se los miré al morro, güey. Y era el único que los traía, güey. Yo le dije, güey, ¿esa madre dónde lo compraste? No, pues así. ¿Cuánto? Tanto. Ya está,
Me voy a comprar uno, le dije. ¿Desde una quincena me ahorro? Sí, pa. Ese rollo de paquetero, güey, a la calzapato, porque lo vendían ahí en ese rollo en la calzapato. Con la feria en la mano, güey. Ni siquiera le ofería, uno estaba morrillo, pues. ¿Sí me entiendes? Sí. Así fui con la feria. Oiga, vengo por estos tenis. Y así me los traje, güey. O sea, fue... ¿Pero te lo trajiste o te lo pusiste ahí mismo? No, me los traje en la caja y todo rollo, pues. ¿Entiendes? Fue alguna experiencia chila para mí porque fue lo primero que yo compré de... Con tu salario bien, sí, algo pues. Bien, pues. Fue lo primero bien. Oye, y ya saliste con los tenisitos y todo el rollo a gusto. Y que, aparte de esa, ¿cómo se llama? Esa gratificación personal que tuviste, güey, que te sentiste bien... ¿Qué dijiste? ¿A qué hora sí? Aquí en adelante el Humberto Nelo, para, dijiste, no, de morrillo. No, pues que, como te digo, uno siempre fue calmado, serio y nunca me miré más arriba que otro, pues. Uh-huh. Siempre traté a las personas. ¿Igual? Igual, todo el así como ahorita. Igual, así como me miras ahorita, güey, así eres de morrillo, pues. Ay, qué chulada, güey, la neta. Oye, Humberto, y... Antes de que se te diera la oportunidad, güey, de grabar videos, ¿cuál fue tu último trabajo del que ya te saliste para empezar a echarle chingados aquí? Trabajé en la Azucarne. Sí puedo decir eso, ¿no? Azucarne, sí, en la Bisur, pues, la plebada aquí de Culiacán, vas a ver que la Bisur ya es una... ¿Qué hacías ahí? Es una verguizona. ¿Pero qué hacías, bro? Trabajaba en el área de vísceras. ¿Entiendes? Vísceras, pues ya te imaginas que... ¿Pero cómo es el proceso ese, güey? Pues son varios procesos, son varias cosas que te enseñan, pues. ¿Qué era lo que empezabas tú? ¿Cómo era tu jornada laboral? La jornada, pleba, en ese rollo, tú llegas, te levantas a las 3:30, 4 de la mañana, agarras un camión, te vas a la empresa, llegas, y no crees que llegas a... ¿qué onda, pues? Y platico. Checas, te pones el uniforme. ¿Cómo es el uniformecito? Era amarillo. Es amarillo, güey. Uh-huh. Como, pues, amarillo. ¿Botas de trabajo? Botas, una capucha y todo ese rollo. Y llegas... Ese es el piripitucho que yo tomé. Ahí está. Y llegas a chambear, pues. Y ya, pues, estás chambeando, pues. Sin parar. Paras hasta la hora de comida. Sales a comer. Entras. Chambear. Si paras... En el transcurso del rollo donde estás chambeando, es porque vas a salir más tarde. Entonces, ¿y ya que te ponías el uniforme, las botitas, cómo era ahí? Pues era chambear, pues. Lo único bueno ahí que era la comida ahí del comedor. ¿A poco sí te dan comida? Sí, te daban... Ellos te daban la comida. Y decía, ah, qué... Pero la neta, no es vida, pues. Te quita toda la vida, te quita... Pues es rutina, pues. Pues imagínate, entras... Desde las 4 de la mañana andas levantado, güey. Sales... Ponle, llegas a tu casa otra vez a las 4 de la tarde. ¿Llegas a qué, güey? ¿Te duermes? ¿Vienes bien cansado? O si platicas 2-3 con tu camarada y cenas y te duermes y otra vez. Tiempo. Sí. Es rutinario, pues. Sí, sí. Es algo muy... Nomás tu día de descanso y lo que quieres hacer en tu día de descanso, pues, es descansar, güey. Imagínate. Wey. Y entonces, ¿cuándo fue que ya saliste de ahí... ¿Y se te dio la oportunidad de pertenecer a los Toys? Pues se me dio la oportunidad. ¿Iba saliendo el jalo? ¿Qué pedo? No, pues se dio la oportunidad de chambear, pues. Uh-huh. No era de que yo iba a salir en los videos, no. Saliste imprevisto en uno y sí, ahí te aceptó la gente. Yo, en este rollo, pleba, la neta, yo siempre fui de imprevisto, pues. ¿Qué dice mi compa Ramón? ¿Quieres saludar aquí a Ramoncito a... Al Humberto, plebones? ¿Qué rollo? ¿Cómo está, loco? ¿Qué dice el viejo? ¿Cómo está? Sí, sí, al sí, millón, sí. Viene a checar, viejo. Sí, le dice. Arre, Ramón, ahorita ánimo, te vas ánimo. A entrevistar tú. ¿Qué te estaba diciendo? Se me olvida. Así que, pues, lo que quieres hacer, güey, en tu día de descanso, yo me imagino que es, pues, como dices, descansar, aunque quisiera salir, ¿no? Sí, afirmo. Pero eso no te estaba diciendo, pues. ¿Qué me estás diciendo? Te estaba diciendo de que yo salí de imprevisto, ¿sí me entiendes? Ah, sí. Ah, entonces cuando tú empezaste en los videos no fue porque tú quisiste que yo quiero salir acá. No, güey. Saliste y la gente te aceptó bien. Sí, güey. La gente, la neta, muchísimas gracias a toda la gente que me brinda el apoyo porque se mostró desde... Y sin hablar, pues, ¿entiendes? Oye, güey. Y la neta, te digo algo.
Yo casi no seguía a la persona con la que tú empezaste, güey. Y, sabes, yo miraba tus videos y a veces, porque salías, y checaba los comentarios. Y fíjate, güey, que ha sido creo que de las menos personas, güey, que han recibido en un canal, güey, con menos hate, güey. Porque toda la gente, güey, te... Y ahí están O los sea, comentarios, te procuraban, güey. sí, güey. O sea, yo agradecido ahí con toda esa gente. O sea, sinceramente se los digo porque, o sea, yo no fui alguien de que, hey, tú vas a salir aquí conmigo en los videos, esto. Conmigo nunca hablaron. Era imprevisto, pues. Y así. Se dio porque, te digo, hubo ocasiones que no salías ahí por, sé por qué razón, pues, y se te pedía mucho. Bueno, vamos a cambiar ese tema. Pero a lo que voy, güey, es que decirte, güey, que estuviste en el momento exacto, güey, en el lugar exacto, y tú eres, güey, porque la gente te aceptó bien, porque puedes salir con quien quiera Sí. salir. Y si la gente no te quiere, güey, No, no pues te quiere, no. ¿verdad? O sea, este rollo se debe a la gente, pues. Si la gente le gusta y la gente te mira, pues tú vas para arriba. Y si a la gente no le gusta, pues, ¿cómo? Sí, ¿Entiendes? exacto. ¿Y a qué edad, güey, fue a la edad que tuviste tu primera novia? A la edad, a Simón. los 14. Y andabas de enamorado, No, 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 pero pilluelo. por eso no lo platico yo porque ahí la señora se enoja, pues. No, po, o nomás No. eso, pues ya. No, no, Eso no, fue a los no, no, 14 mentira, años. no, pues a los 14 fue la primera novia que tuve, pues. Simón. ¿Y cuánto duraste? No, pues es como dice el conejo, amor de niño, pues Sí, amor amor de de ese niños. rollo. Y estuvo chido, güey, porque da cuenta que fue como experimentar. Yo me creo que ya después de haberte lanzado esa experiencia, ya fue más fácil para ti interactuar con las mujeres, ¿verdad? Pues siempre ha sido fácil, güey, ¿no? Siempre O sea, rodeaste. siempre he sido serio, güey. Simón. Pero ya agarrando confianza es fácil, pues. Siempre. Nunca el rollo este que dices tú de que. Del habla y eso. No, güey, nunca me ha impedido nada de eso, pues. No, pero a lo que me refería era porque, como te decía hace rato, sí es verdad que que pues, los morros son más culos que las mujeres, güey. Pero las mujeres, güey, como que no sé, güey. A lo mejor, tal vez, no sé si tú sientas, güey, todo lo contrario, güey. Que como que tienen ese, no sé, de maternidad, güey. Como de que más. Te entienden más, pues, que los Como vatos, que pues. sí, te entiendo, pues. Y sí te Pero, pasó, la neta, o no lo no, notaste, pues, ¿no? no. Todo Pues normal, 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 no normal, la verga. normal. Ah, no, pues qué chulada, ¿Entiendes? No, compa. no. Y ya que pues tuviste este rollo, güey, de pues tu primera novia y ya pues terminaron y todo el rollo que me platicaste, pues entraste a la universidad. ¿Y por qué te saliste? Por eso mismo de la, ah, por el, Por feria, pues. por O feria. sea, yo no soy una persona que tenga feria o que nació con feria. Mi mamá y. O sea, ella, los años que yo tengo de edad, ella los tiene chambeando, pues. Por uno, por la familia de uno. Y uno de morrillo, pues. Como te digo, chambear, pues. Esa era la vida mía, pues. Cambiar, Antes de todo este rollo y de hacer videos y todo lo que tú quieras, mi vida era chambear. ¿Y cómo fue, güey? Cuando ya empezaste tu canal de YouTube, ¿cuál fue la idea para tu primer video? La idea, güey. Yo, pues hablé con dos, tres camaradas y que los invité conmigo, pues. Oye, güey. O sea, me agrada, o sea, de confianza mío, o sea, así, así. ¿Quieren salir conmigo? Ah, oh, Simón, güey, adelante. Mi hermano y otro amigo que es el gordito, que le mando un saludo al loco. Por imprevisto salió conmigo ese güey. Anda conmigo por una acción que pasó y se hizo un gran amigo mío, pues. Y así empezó, güey, ese rollo. De camaradas, pues. O sea, haciendo lo que todo el tiempo hacemos, pues. Y así empezó y se fue dando. Oye, y cuando recibiste tu primer, yo sé que a varios le preguntas, pero cuando recibiste tu primer pago, güey, ¿qué fue lo que sentiste? No, pues nunca había mirado tanto dinero junto, güey. O sea, sí había visto, pero que fuera mío, pues. Sí, y bien habido. Sí, pues. Oye, ¿qué fue lo primero que te compraste, güey? Mira, la neta, güey, te lo voy a contar aquí. Yo no me compré nada, pues.
Nada. Para mí no. Y mis amigos saben, mi familia sabe que para mí no me compré ni un pantalón, güey, de ese hilero. ¿Y eso? Porque había dos, tres cosas que pagar, dos, tres cosas. O sea, mías y de mi familia ahí, pues. Y dice, primero las deudas. Vale más. Vale más y hacerle detalles a mis amigos, ¿sí me entiendes? Sí. Pero ahí en adelante ya, ahora sí, ya te podrás decir que ya con tu chequecito ya ahora sí ya te puedes dar gustos. No, pues, sí. La neta, sí. No. No, yo no anhelo mucho las cosas de que... Pero sí me doy un gusto de comer lo que yo quisiera, pues. No, qué chulada, güey. Entonces, ese fue tu primer pago, güey. Qué sí, chulada. Wey. La neta, fue una feria que... Pues... ¿Entiendes? Dinero de uno, pues. ¿Pero te puedo apostar que se te multiplicó? Gracias a Dios. Y gracias al viejo que ahorita nos va bien. ¿Qué sientes ahorita que andas chambeando con el MT, güey? Pues, ¿entiendes? Nunca en la vida me imaginé eso, pues. O sea, y no ando chambeando, pa. El viejo es amigo, pues, ¿entiendes? Sí. No es chambeador, pues. O sea, usted, que los está apoyando. Sí, pa. El viejo es otro rollo. Es uh-huh. otro rollo de persona. Él siempre... antes de todo esto, güey, el viejo siempre un consejo te lo daba, pues. Uh-huh. De que, viejo, anda para acá. Y un consejo te lo daba. Él, y si lo estás haciendo bien o mal, ¿verdad? Sí, la neta. Él, la neta, yo le tengo reconocido todo eso, que es una persona que... Una de las personas más maravillosas que yo he conocido en la vida, güey. Muy derecha, ¿verdad? La neta, güey, ese es... Tú lo dijiste, güey. Uh-huh. Es más derecho que la derecha. Así nomás te lo voy a decir. Uh-huh. Entonces ya, ahora, como te dije, ahora sí es el prime del Humberto, ¿no? Sí, pues, gracias a Dios. Sí, y ojalá que no se acabe, pues. Y te sientes a gusto. Qué bueno, güey, porque cuando te sientes a gusto, te digo, se nota, güey, tanto en lo económico como en lo personal, güey. Te digo algo, güey. En realidad sí me siento a gusto, güey. Y no porque esté en la cámara aquí o porque estés... O acá. No, güey. Nada, pues, igual que como comenzaste ahorita la entrevista, ¿verdad? No, pues no, güey, pues tú ya te la sabes cómo está el rollo, pues nomás que simplemente nervioso, pues. Sí. Pero en realidad, no porque esté la cámara o porque estés tú aquí o por quedar bien. O sea, sí me siento a gusto, güey. No me siento presionado. No me siento de que no puedo hacer esto porque tengo que ir para allá. O tengo... No, güey. Uh-huh. Puedo hacer lo que uno quiera, güey. Y no hay bronca de nada, pues, ¿sí me entiendes? No, pues qué chulada. Porque como te digo, lo que todos buscamos es paz. Paz. Sí, y así me siento, pa. Qué chulada, güey. La neta. O sea, ya trayendo un peso en la bolsa, no quiero decir que traigo mucho, que traigo un pesito en la bolsa, güey. Y sin madrugar. Uh-huh. Sin tener un jefe directo que nomás te... ¿Entiendes? Sí, y que sea que es desechable. Que el día que ya te hartes, hay un reemplazo para ti. ¿Entiendes? No, eso no está bien, pues. No, y qué gusto. Fíjate, Humberto, tengo una sesión yo aquí de preguntas que es de la gente de Instagram. ¿Te acuerdas? Ajá. Que ahorita la tomamos? Y te gustaría contestar unas preguntas de Instagram de la gente. La que tú no uses, pues, nets. No, pues, jálate. Dice aquí, una pregunta. ¿Qué pasó con el Surri? ¿Quién es el Surri? El Surri, güey. Bueno, el chavalo, el Surri. Pues era un compa mío. Uh-huh. Y hasta ahí nomás te voy a decir, ¿pa' qué, güey? Voy a andar ya, pues. Con ese rollo. Dice que si tú te animarías a hacer un trío de música con tus colegas. Con tus camaradas. O sea, que si yo cantara, pues. Simón. La neta, sí me gustaría, güey. Y esa madre de la cantada. En este rollo de la hablada y eso. Me ayudó mucho, güey. Sí. Sí, pues me... Te da como otro tono. Te fluía, güey. Esa madre como... Ah, sí. La lengua, ¿verdad? Como que también tiene un... Y... Te enseñan ese rollo, pues. Uh-huh. Y fluye más y así, pues. Qué chula. Pero sí me gustaría, güey. Un día... Va a ver. Un día me voy a entrar... Mínimo para mí la rola, pues. ¿Sí uh-huh. me entiendes? Por los camaradas y a ver cómo sale, pues. Es todo, la neta, el millón. ¿Qué es lo que tú quieres en esta vida, güey? En esta vida, güey... Lo que yo quisiera... Vivir a gusto, güey. Nada más, no pido más, güey. Sí quisiera muchas cosas, como todos, ¿no? Pero
vivir a gusto y tener salud. Es lo que uno le pide a Dios, güey. Tener salud y uno, lo demás, uno se encarga, pues. Tener una estabilidad bien, pues. Y ya. A gusto. ¿Qué fue lo que te animó a empezar en el rollo ya de YouTube? En el rollo del YouTube, güey. No me quería animar, güey, así como ahorita contigo, pues. Uh-huh. Y me decía. Hasta que llegó el momento, güey, de que yo soy una de las personas, güey, de que si eso ya no quiero hacer, ya no lo hago, pues. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? O si lo quiero hacer, lo hago. No porque tú me digas o porque aquel o por... Es porque te nace. Porque pues. Me nace hacerlo, pues. Uh-huh. Y así empezó, güey. Y es como fluyen, ¿verdad? Y llegó el momento, como te digo, de la nada, güey. A mis compas le hablé por teléfono, güey. Déjense grabar un video. Simón, güey, así está el rollo. ¿Quieren salir conmigo o qué? Simón, pa' adelante, mi carnal, pa' adelante. Y como te digo, el morrillo, el gordito, ese güey... es otro pedo el niño, güey. Es un niño, pa. La neta. No, pues qué bendición, güey. Qué bueno que te animaste. Porque imagínate, si no, no estuvieras aquí ahorita, cabrón. Y mucha gente... O sea, no mucha gente, güey. Te voy a decir algo que a lo mejor a nadie le he dicho. Cuando yo iba a hacer mi canal, güey, alguien me dijo que no hiciera... Que no grabara mi vida, güey. ¿Entiendes? No grabes mamadas, ¿no te dijeron? No. Así te lo voy a decir, güey. Alguien me dijo... Que no grabara mi vida porque yo no era carismático. Que yo no tenía que grabar, que yo no tenía esto, que yo no tenía aquello. Simón. Y que yo no me llevaba bien con la gente, pues. Como que, o sea, saboteándote, pues. Sí, pa. Y yo de ahí me di cuenta de muchas cosas, abrí mis ojos. Uh-huh. Y dije, aquí no es. Ah, huevo. ¿Entiendes? No, pues sí. Y, es que debe estar el apoyo, güey. Mira, güey, y gracias a Dios, cada quien graba su vida, güey. ¿Entiendes? Yo grabo mi vida como es mi vida, lo que hago, lo que tengo. Eso es. Y a la gente le agradó. Sí. Y a perro. Sí. Otra pregunta que me hizo la gente es que si todavía tienes los gallos. Tengo 5 gallos, plebay. ¿Te gustaron, machín, los gallos ahora o qué? Pues, desde morrillo tenía un buchi pelón ahí. Ah, también chulado. Pero pues, ya ahorita de grande por amigos y todo ese rollo, me gustaron. Y ahí... De hecho, tengo un video por subir, güey, que ahí es donde lo voy a mostrar. Todo el rollo de los gallos. Qué bonito, güey, la neta, es que están bonitos animales, muy bonitos, la neta. Sí. Oye, y una pregunta que si la quieres contestar, pero se repitió muchas veces, la neta. Se aventó muchas veces y lo te tengo que hacer. Dice que digas la razón verdadera por qué te saliste de grabar con BTL. ¿La razón verdadera de ese rollo? Simón. Pues yo no me sentía a gusto, güey. Ya decías, de aquí ya no fluye, ya la no, cosa es igual. O sea, ahorita te lo digo, como te dije, yo cuando tomo una decisión esa vez, pues... Uh-huh. Ya no me sentía a gusto, güey, me sentía presionado, güey. O sea, yo nunca... Nunca fui amigo ahí, pues. Uh-huh. Siempre fui un empleado. Que lo desechaban a cada rato y lo volvían para atrás. ¿Por qué, güey? Porque te necesitaban. ¿Entiendes? Es lo que te decía yo hace rato, que yo miraba comentarios, güey, que la gente te pedía, güey. Sí, güey... O sea, mira, güey. Y ahí están los comentarios, ahí está, pa, y yo, o sea, uno no es malo, güey, uno siempre ha sido derecho y siempre he cargado la misma línea de morrillo, pues, y la gente que me conoce sabe cómo está el pedo, pues. Uh-huh. Pero, pues, hasta ahí. Uh-huh. Ya lo que pasó, lo bueno, pues bueno, lo malo, pues malo, y ya, ¿verdad? También. Sí, a mí no me gusta andar mucho en ese rollo, pues. No, y qué bueno. Ese rollo para mí no creas que... No, güey, que... Yo no me considero ni famoso, güey. Yo no me considero ni influencer. Yo no me considero nada de eso, güey. Yo simplemente soy una persona que les muestra mi vida, güey. Y estás viviendo tu sueño. Sí, pa. Mira, para mí mi sueño, pa. Es esto, pa. Estar a gusto. Uh-huh. Y qué bueno. Y tener qué bueno que se está cumpliendo. Tener en la bolsa, güey. Y comer lo que uno se le antoja. Porque sí la viví, pa. Uh-huh. Viví momentos donde se me antojaba algo y no había, pa. Uh-huh. No había, pa. Ni para comprarme eso, pues, ¿me entiendes? ¿Y que tú qué te dirías, güey? ¿No te permitirías, verdad, volver al Humberto de antes? Al Humberto de antes, güey. Pues, lo seguiría así, güey. Porque siendo así, he llegado hasta aquí, pues. Uh-huh.
Porque si hubiera sido de otro modo, si hubiera sido... Pero me refiero a que tú ya no te rendirías para volver al nivel tal vez económico o emocional al que estabas antes. Pues diría, si antes, sin ser nada, tal vez lo hice, ahora que ya soy alguien, no tengo qué. Vamos para adelante, vamos para arriba. Y nomás, pues eso, pa adelante. Así es. Nomás, pues, o sea, yo considero la vida, güey, que la vida son como etapas, güey. Uh-huh. Y si no pasas esas etapas, güey, pues ahí te vas a quedar, güey. Ahí te vas a quedar. Y mucha gente no ubica eso, güey. ¿Entiendes? Uh-huh. No lo ubica, pues, de que sí hay una etapa de hacer esto, de hacer aquello. Y si te quedas en esa etapa de que ya no pasaste ahí, ahí te vas a quedar, güey. La vida es algo de que vas evolucionando, pues. Sí, y tienes que aprender de ella. Sí, afirma. Oye, ¿y algo que quieras decir tú que estés agradecido o algo que le quieras mandar a la gente, un mensaje? Pues el mensaje, plaga, que le quiero mandar, que le quisiera mandar yo nomás, es de que le piden a Dios salud, pues, y que de lo más se encarguen ellos, pues. Uh-huh. Porque teniendo salud, lo tienes todo, pues. Y a todos esos niños o esas personas, güey, que tal vez, pues, te miran y te toman como ejemplo, algo que tú les quieras decir, un consejito sobre tratar a personas tal vez con capacidades diferentes. Pues que no sean malas personas, pues. Y los traten como si... Como les gustaría a ellos que los trataran, pues. Uh-huh. Y toda esa gente que a lo mejor, como dices tú, un problema. No es un problema, la neta. Sigan adelante. Es un problema si tú lo haces. Tú puedes hacer un problema lo que quieras hacerlo. Sigan adelante, pues, y las cosas se van a dar, pues. ¿Entiendes? ¿Algún proyectito, güey, que traigas ahí guardado? ¿Un proyecto? ¿Algo que le quieras decir a la gente? No tengo proyecto, pues, ahorita, porque... Ahorita estamos viviendo el... ¿Entiendes? El momento. Sí, pues. Y lo que vaya sobre la marcha. Proyecto, ojalá, pues, un día casarme, ¿no? Y ahí lo tengo 2-3 vistos. Y pues la casita de uno, un carrito, esto y el otro, pero pues se va a dar con el tiempo. Y se te van a hacer más rápido de lo que tú piensas, carnalito. Sí, afirmo. Y pues la neta te agradezco muchísimo, de neta, que hayas aceptado esta invitación aquí a tu podcast Tabú. Ojalá que en un futuro quieras volver a regresar, viejito. No, pues si me invita, a lo mejor y si me animo ya. Ya te gustó, ¿verdad? Ahora sí. Te sentiste a gusto. No, viejo, la neta, de eso se trata, que la gente vea que pues también este podcast es otro rollo muy diferente, y pues viejo, muchas gracias, aquí estamos a la orden. Muchas gracias a ti, pues la neta, por el espacio y la oportunidad, güey. Ya se la sabe, viejo. Y amigos, pues aquí vayan a seguir a mi compa Humberto a sus redes sociales, aquí se las vamos a dejar abajo. Y pues amigos, más que nada, espero que les haya gustado este capítulo de su podcast Tabú, donde las cosas no son como ustedes la imaginan. Bye.